te suenen los mocos, que la gente lo escucha, Raptor. ¡Te lo he avisado! No, no, ahora habla, no te calles. ¿Raptor? Este ni se entera que estamos en directo. No, que estás en directo, pero cállate, imbécil. Si os notáis la voz rara es porque estamos recién despertados. Nos has despertado y ha sido como... Ah, vale, me callo. ¿Cómo quito esto? Ya ni me acuerdo. A ver, aquí. Este botón creo que es. ¡Ey! ¡Me pronto este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft! ¡Yo soy Raptor Gamer! ¡24 de junio directo con Minecraft Cosas! Ya, tranquilo. Estoy presentando yo, ¿vale? No, ¡y no, estamos no, de vuelta en un directo de terror en 2.0 para celebrar Halloween junto al Inútil de Raptor! Eso quería presentar yo, pero no me des la razón. No me la des, tranquilo, haz lo que se te dé la gana, hoy, si fuera tu directo, ¿no? Hoy eres útil porque me ayudas a avanzar. Bueno, chicos, estamos en directo. Hace 1000 años que no hago directo. Estoy probando cositas nuevas y encima... No se me oye ya, ya me han dicho algo. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Tienes algún efecto en la voz? Se te oye raro. No tengo ningún efecto en la voz. ¡Ah! No. Se te escucha más... ¿Se me escucha? Más como niño, como si fueras más joven, así como unos 20 años menos. A ver, no he dormido nada, ¿vale? A ver, espera. Vamos a ver. No, míramelo en el directo, por favor, me dices si me escucha bien. No he dormido prácticamente nada, o sea, he estado editando el especial de Halloween del gameplay, el juego de miedo, el Puppy Fruity este. Luego me he puesto a grabar las pérdidas de Mike, a poner todos los audios bien y programarlo, la miniatura. Y luego he programado el directo y luego he dormido 2 horas y estoy aquí otra vez. O sea, estoy hecho un asco. Y la voz puede ser que esté rara eso. Se te escucha como artificial, no se te escucha como en el Discord, por ejemplo, a eso se refiere. O sea, estoy hecho un asco. Y la voz puede ser que esté rara. Es raro, no sabía si se te escucha artificial. Sí, como que... Vale, es que sé por qué es, pero no puedo cambiarlo ahora. Vale, para el próximo directo lo tengo en cuenta, ¿vale, chicos? Supongo que tiene que ver con que estoy con una mesa de mezclas nueva que lo que hace es que une toda la música a la vez, ¿vale? La procesa, y lo que hace es que yo puedo regular los volúmenes, entonces puedo subir y bajar la música, ¿sabes? O a Raptor, de forma independiente, pero claro, creo que eso afecta a mi voz, entonces puede ser que sea eso. Pero bueno, se me escucha más o menos bien, ¿no? O sea, ¿vosotros qué queréis? ¿Queréis que empecemos ya aquí con el juego de terror? ¿O queréis que estemos ¿se te aquí escucha? Configurando directo? ¿Qué? Asombroso, inclusive mejor, ya te digo, suenas como si tuvieras 30 años menos. Bueno, eso es bueno, ¿no? Ahí dice la gente. Puedes dormir. Sí, a ver, si queréis hacemos un directo durmiendo, pero yo creo que mejor... Lustra, ¿sabes que hay directos así en Twitch en la cual estás acostado y te van donando para que pase cosas y todo es interesante? Bueno, sí se me escucha, la cosa es que se me escucha. Vale, pues nada. Me entiende muy bien, pues ala, si se me escucha es un entendente raro, pues se escucha... Pues es eso, ¿vale? Igualmente, si hay algún error durante lo que es el directo, no os preocupéis que... O sea, preocuparos, ¿vale? No me dejéis como tonto, por ejemplo, si no se me escucha, si... ¿Vale? Si pasa eso que no se me oye, me avisáis, ¿vale? Pero si es que se me escucha raro, bueno. No, en el chat, Mike, no se te escucha. Sí. Oye, no, que luego me trolean todo el rato. Vale, pues chicos, Among the Sleep. Vamos a jugar este juego que me habéis recomendado. A ver, ¿cómo pongo la...? Aquí está. Pues voy a bajarle al volumen a esto. ¿Qué deciros sobre el juego? Realmente no tengo ni idea de qué va, absolutamente nada. Me habéis recomendado. Es un viejo de miedo, un poquito viejo. O sea, se ve ahí que está cuadradito y todo. De hecho, esto no lo sabía. Si no, me habría puesto uno verle... La barra negra de los lados las habría puesto distintas. Pero bueno. ¿Qué le damos, Raptor? ¡Estoy listo! Sí. A ver, ¿cómo de qué va este juego? Among the Sleep, mientras duermes. Solo sé que somos un bebé. Ostras, espera, dime que está en español. Me vas a tener que ayudar, Raptor. Movimiento, que pensaba. Mira alrededor, siéntate activo, pararse, bueno. Crawl abajo, sprint. Sí, a ver, los controles los aprendo sobre la marcha, no. Los no, básicos, no sí. A ver, estamos aquí. Yo creo que estamos naciendo, ¿no? O sea, yo esto estamos lo recuerdo mucho a cuando estaba flotando ahí en el líquido amniótico, en el vientre materno. Igualito. Dice, me contaron por ahí. Dulce. ¿Qué? Ay, ya. Joder, que hay que traducir. Traduce tú. Venga, ¿qué es el latino? Cuidado, que te puedes lastimar. Mami, just has to make sure that the cake is perfect.
Mamá tiene que ser. Deja, ya traduzco yo. Ya traduzco yo. Ah, que ya lo controlo. A ver. Vale, nuestra madre está ahí, ¿vale? Y nosotros, pues podemos jugar con la pelotita. Vamos a hacer como todos los niños. La tiramos y lloramos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me ha caído la pelotita, mami! ¡Mami! Déjame ver. Que no me hacen caso. ¡Imperfect! ¡Ah, creo que es nuestro cumple! ¡Qué bonito! Dice que somos adorables con nuestro pijama. Acá, de patas. Pijama, la miniatura. Mira, mira qué patas. Patas. Vale. Sé que es nuestro cumpleaños. ¿Vamos a soplar la tarta? ¿O no sabemos soplar? Verde, dulcecito. Es una forma de decir feliz cumpleaños, mi amor, ¿vale? Sí. Está diciendo que alguien está listo para tomar el pastel. ¡Sí! La pregunta es, ¿dónde me he sentado, bro? ¡Uy! No, que te compliques donde te sentaste. Está rica la tarta, ¿eh? Es de fresa, no me gusta la fresa, mamá. No me gusta la fresa, me la de chocolate. ¡Uah! Que están golpeando la puerta, ¿Han llamado a la puerta? Tú, me acabo de dar cuenta de que somos como un niño loco, en plan poseído. Tenemos dos voces en nuestro interior que nos hacen actuar, ¿sabes? Mira, o sea, mira la puerta. ¿Cuál de todas? ¡Que estaba drogada! ¡La tarta estaba mala! ¿Han disparado? Mira la puerta. ¿Cuál de todas? ¡Mira la puerta! ¡La de tu madre! A ver, yo solo sé que he oído... No, esa no, la otra, Minecraft. Esa. ¿Y? ¿Qué es, Luis? Ah, que le han traído un regalo, que no pasa nada, tío. Es que tú te asustas por nada. ¿Pero escuchaste los gritos? Escuché como un disparo. ¿Sí? ¿Por qué no vamos a subir y encontrar? Que vamos a las escaleras, a ver qué hay dentro. A ver. Hoy es el mejor día de mi vida. Muchas gracias, mamá, por regalarme una tarta con drogas. No. Uy, desde aquí le puedo ver el cerebro. Y no tiene. ¿Cómo? ¿No es como tu madre? Cállate. Oye, me está dando miedo ya la madre. ¿Qué pasa? ¿Ha visto algo, no? No veo nada. Mamá, dame la vuelta, que no veo. ¿Qué pone aquí? Son los créditos. Vale. Se acaba el juego, chicos, ya se ha acabado. Está una empieza. Es que hay algo raro. Parece que como somos niños no entendemos todo lo que pasa. ¿Sabes? Y por eso crees que nos persigue una sombra. Ajá. No entiendo, presenta. A ver, es que ya te digo, no tengo ni idea de qué va el juego, eso sé que es juegazo. Y que hay bastantes sustos. Buah, si vemos luces todo el rato, esto está fuertísimo. Sí, le he puesto la música además bastante alta, Vale, mami. A ver. Pero mamá, ¿dónde me llevas? ¡Dame pecho! ¿Qué? Aquí estamos, nos van a dejar la cuna, ¿no? Es que lo veo venir, que os va a abandonar con un... ¡Ah, ya sé lo que va a ser el regalo! Va a ser el osito. La miniatura, cuando dice la miniatura, había un niño y un oso, va a ser el oso. ¡Sí, es el osito! Espero que el oso sea bueno. Mira, ¿sabes lo que creo que va a ir el juego, Raptor? Bueno, dice que nos va a dejar aquí para que juguemos un rato y que nos va a volver. Raptor, ¿me oyes? ¿Quién va a dejar? Estaba preocupado porque decía va a dejar a su hijo en la... ¡Hombre, la cuna! Me preocupaba. No es la cuna, es un área de juegos. A ver, yo creo que va a ser de jugar con la imaginación del niño. O sea, como soy un bebé, yo tengo imaginación, entonces a lo mejor me imagino que los muñecos están vivos, a lo de Toy Story. ¿Qué es esto? ¿Puedo estar? Tengo que subir por aquí, ¿no? Como... ¡Hola, mira qué patas tengo! Buah, chaval, hacía que no me veía la punta de los pies desde que me metí en YouTube y engordé. No. A ver, usa el control para tirarme. Ah, mira, me puedo tirar. Vale, esto es como un poquito el área de aprender, ¿no? Como los niños, de verdad. Para aprender, a jugar. Vale, a lo mejor puedo. Espacio para clean. Pero no hay ahí. Clipes. ¿Dónde está la caja? Escalar, sí. Pues vaya seguridad, ¿no? Si puedo salir como si nada. Pues vaya. ¡Adiós, mamá! Vale, y puedo correr. Ah, vale, pero ¿corro a gatas o cómo? No. ¿Y ese ruido quién lo hizo? ¿Lo hiciste tú o algo? A ver, yo creo que soy yo, que me debía sentar para la tarta. Estoy ahí como... Espera un momento, creo que puedo cambiar la resolución, ¿eh? Que me han comentado por aquí. Sí, es lo que te quería decir, pero no me hiciste caso. Nunca me lo dijiste. ¡Ay! Me ha saltado. Si te he dicho, hay un pajarito, en realidad Cashmi me dijo que puedes hacerlo toda la pantalla. Pues dilo sin miedo. Ta tararara.
Ay, ay, ahora, aquí, aquí está. Yo te buena. Digo, estoy segurísimo de que el juego va a tratar de lo siguiente: de que están pasando cosas que el niño no entiende y por eso lo utiliza bastante su imaginación para poder hacerlo todo. Ahí está, ya se ve grande, ya se ve grande. Ahora sí, y en calidad, ¿eh? Vale, vale, vas solucionando problemas de directos. Vale, no sé hasta qué punto me compensa poner yo mi propia música, porque claro, me da miedo poner yo, esta música y que no cuadre nada, ¿sabes? Yo de ti no pusiera, ¿no? Como claro, el de terror y todo eso. Sí, ¿no? Mejor lo dejo sin música y que el juego vaya poniendo lo que considere. Vale. Pues venga, intentamos salir de aquí, ¿no? Obviamente no vas a poder. Vale, No, 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 la caja de oso. ¿Cómo que la caja del oso? ¡Ah! ¡Es verdad, es verdad! Tenemos que ir a por el oso, claro. Vale, usa el botón izquierdo para moverte y mover cosas. Ah, y obrer. Ah, y puedo abrir cajones para trepar, claro. Vale, tiene sentido, ¿no, Raptor? Voy por aquí. Claro. Y así puedo subir. Oye, el niño este está resfriadísimo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no está mi oso! ¡Nos ha robado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está mi oso? ¡Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta! ¡Mamá! ¡Mamá! No puedo abrir la puerta, papu. ¡Intentar, imbécil! ¿Cómo no? Que soy un niño. ¿Qué quieres que haga? Entiéndalo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Necesitaríamos una llave. Además, creo que nos ha encerrado, ¿eh? A ver, puedo pillar un cojín. Es mejor que sentarse encima de la tarta. A lo mejor puedo saltar por la ventana. ¡Mamá! ¡Me voy a tirar por la ventana, mamá! No. No. ¡Ah, mira, sí, aquí sí, está! Sí. ¡Está aquí! ¡Ay, que se mueve! ¡Ey, me encontraste! Vale, usa el botón izquierdo. Nice to meet you. Ah. Dice, hey, mi nombre es Osito de Peluche. ¿Y cuál es tu nombre? Soy Mike Crack. Mike Crack. Not much of a talker yet, ¿eh? ¿Cómo que no soy hablador? Ah, claro, es que somos pensamientos, Raptor, porque los vives no hablan. Claro, claro, él tiene un problema de. De, ¿cómo se llama esto? Personalidad. Tiene dos personalidades. Sí, sí. Yo puedo ser la parte que le dice que queme cosas. Yo quería ser el que corra desnudo por la calle. Vale. ¡Quiero quemar cosas! ¡Quiero quemar cosas! ¿Qué? Vale, ven aquí y date una vuelta alrededor con los ojos. Pues el escape para ¿me tapo los ojos? Vale, ¿y para qué quiero tapar los ojos? Ya. No, para que sepas cómo se tapa. Aquí. Me ¿viste que ver. Se movió? O sea, pero siempre que me tape los ojos, en plan como. Suzuki, Katana, Toyota, Mitsubishi. Y me tapo los ojos, cambia de sitio. No. A ver si vas a tener que jugar. O si vas a jugar a luz roja, a luz verde, A ver. Warmer, ¿qué es Warmer? Me está jugando. Está jugando a caliente o frío. Coulter es frío, más frío. Me voy calentando, me caliento. ¡Nya! Me caliento. Usa el botón izquierdo para mover objetos. Ah, creo que quiere que pille el elefante. Lo he encontrado, soy un genio. Vale. Qué curioso, yo hubiese querido tener. ¿Te hubiese gustado tener un peluche calara? Wow. Pues si es majo, sí. A ver, es simpático. Dice, la caja de música funciona. ¿Cuál? Ah, esta. Eso ya, eso es. Me pregunto en qué momento se va a torcer todo esto para que dé miedo. No puedo agarrarla. Ah, sí, sí. Tienes aquí. Que abrir el cajón. Ah, y tienes que dar la llave. Ah. Ya está sonando. Es una bonita melodía. Gracias. ¿Has oído la voz del peluche súper anciano? En plan, a mí me parece súper agradable. Es una voz de esas como muy tranquila, muy profunda. Es mi mejor amigo, no. Teddy Bear. Mejor que Raptor. ¿Qué? Mira qué majo, cómo me mira. Yo quiero que me caso, ¿eh? ¿No es una mirada perturbante esa la mirada no, del No, es muy bonito. Yo creo que este osito es el que me puede sacar de aquí. ¿Qué es? Esto es un libro. ¿Quieres que te lo lea? No, porque no sé leer todavía. Estamos como aprendiendo. Thirsty animals upon a dry mira, si ves cinco animales sedientos hacían cosas y querían beber. We reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other. Esto está en otro idioma, chavales. Tenemos un problema aquí. Ha dicho algo unos animales sedientos y que querían beber agua. ¿Sí, no, osito? Buah. Esa mirada. Que es muy simpático. A mí me cae bien. Ah, voy a salir el botón. Yo creo que el oso está flipando porque ha venido a la vida y está en plan como yo. En plan de ¡wow! ¡Un tren! Round and round. Mira la casa. Ah, no, creí que le iba a dar vuelta también. Sí, no, en plan tétrico. Se apaga la luz. Dice que le cargue, que me quiere enseñar algo, ¿vale? Le cargo. Aquí. Vamos a ir a un sitio muy oscuro. ¡Ah! ¡Me quiere llevar a oscurito! Al armario, ¿no? Obviamente.
Claro, al armario, vamos, vamos, vamos. What the fuck? Esto no lo puedo abrir así, ¿no? No. Mira, no, necesito quitar primero esto. A ver, ¿puedo? Ah, sí, sí. Estoy mamadísimo, para ser un niño. ¿No te parece? Es muy raro. ¿Por qué? Esto ya empieza a dar cosas. Ha parado la música, ¿eh? Ha parado la música. Cuidado que aquí... Entra rápido. Era aquí el osito. A la vuelta la música. Tiene que estar oscuro. A ver, que no se cierra la puerta, amigo. Amigo oso. Ahí, ahí. Vamos, ciérrale, ciérrale. It has to be darker. Que sí, que ya cierro, ahí está. Está completamente cerrado. Ahora qué, osito. ¡Eh! ¿Qué? This will do nicely. ¡Que tiene un doble fondo, el armario! ¿Qué es esto? Dice, espero que no haya monstruos aquí. Esto es... Esto es como en los sueños de cuando somos niños y tenemos miedo de que salga un monstruo en el armario. Yo nunca tuve ese miedo. Yo tampoco, yo no, pero ¿no has visto monstruos esa? Ah, sí. Ay, Dios. Presiona F para abrazar al oso. Ah, vale, sí. ¡Ah! ¿Ves cómo el oso es bueno? Si tengo miedo, abrazo al osito y es como que me da seguridad, entonces veo más. ¿Ves? Pero esto tiene pilas, se gasta. Tú, qué miedo, aparecen muertos las sábanas. ¿Vale? No sé por qué me da que no puedo abrazar todo el rato al oso, ¿no? Pues yo voy con el abrazado. Puede ser. Yo voy con el abrazado, que me da luz. ¡Ah! Ay, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Vale, vale, nada, 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 solo un ruido. Se está poniendo vale, muy, muy terrorífico esto, ¿eh? ¿Vale? ¿Has oído eso? Pues claro que lo he oído, así pega un grito, que flipas. Salimos del armario. ¿Pero qué pasa? Que la casa está conectada por... ¡Ay! ¡Mi madre! Literalmente. Pues mamá, que tus ojos de sapo me han inspirado a saltar por la valla y irme con un oso a un armario. ¡No estoy bien, mamá! ¡Llévame al psicólogo, mamá! ¡Que no es gracioso! ¡Se está riendo de nuestros traumas! ¡Doctor, dile algo a mamá! ¡Mamá! ¡No es imbécil! ¡Mamá! ¡Quiero quemar cosas! ¡Mamá! ¡Quiero correr desnudo! ¡Mamá, suéltame! ¡No puedes impedirlo! ¡Voy a quemar el colegio, mamá! Bueno, nos manda a dormir. Mamá, ¿no has visto que me he escapado de la cuna como si fuese yo Spiderman? ¡Que no puedes detenerme! No, escapaste de la zona de juego, no de la cuna. ¡Da igual! ¡Unos simples barrotes de madera no van a detenerme! ¡Los quemaré! Vale. A ver. Pero que eso ya lo he puesto yo, que yo soy un aprendido. Estudié en la universidad de los Teddy Bear. Bueno, dulces sueños, dice. Vale, no vas a dormir y cuando os despertáis en medio de la noche va a dar todo un caje que os vamos a flipar. Y vas a abrazar al oso. Claro. Todo, lo del armario era toda una preparación. O sea, si un armario lo ha transformado en una especie de super sitio gigante lleno de cosas tétricas, imaginaos ahora si os despertamos por la noche. A ver. Vale, algo pasó. What? Chan, chan, chan. Porque lo estás despertando. ¿Lo has pensado que las cosas para los niños siempre dan miedo? En plan, ¿qué da más miedo en los pelis de miedo y tal? Pues las cosas como infantiles, porque tienen miradas así muy alegres, son muy tétricas, no como mi nuevo logotipo, que es severísimo, que es súper fresco, sino como el anterior, esos dan miedo. ¿Puedes ver para todos lados? Vale, a ver, espacio para... Pues ves, si me... ¡Ah, que he volcado la cuna! ¿Dónde está mi oso? ¿Dónde está mi oso? ¡Quiero abrazarlo! Ya no me puedo poner el pie. No me puedo poner una pregunta, vale. ¿Cómo se ha volteado la cuna si la cuna estaba en una esquina? La he empujado yo. Pues porque tengo superpoderes, he dicho que soy Spiderman. ¿Pero dónde está mi oso? Vale, a ver, esto estaba yo acostumbradísimo a hacerlo cuando era pequeño, ¿vale? Lo estuve haciendo hasta los 12 años. Ir al cuarto de mi padre y mi madre para dormir porque estaba cagado de miedo. Yo en pequeño tenía miedo a la oscuridad, ¿sabes? Tengo unos traumas. Mira, para asomarte puedes verte así con O sea, que eso, encima hay cosas que os pueden matar. Ay, 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 ay. ¡Mamá! ¿Por qué? Pues se ha mudado y me ha dejado aquí abandonado. ¿Qué pasa? Vale, vale. Esto, no. Esto lo abrimos nosotros. Ponemos aquí la mesa. Subimos. ¿Pero por qué suena así? ¡Mamá! ¡Qué tétrico, por favor! Estoy oyendo a un niño llorar. ¿Lo oyes? No, no, en tu mamá. ¿Cómo va a ser mi madre? Mi madre no llora como niño. A ver. ¿Habrá un bebé en la lavadora? No, hay un niño en la lavadora. No puede ser, ¿cómo va a haber un niño en la lavadora? ¡Ay! Creo que sí que hay un niño en la lavadora, ¿eh?
definitivamente. No puedo abrirlo. ¿Qué hacemos? Nada, hay que buscar el oso Tei. Espera, aquí hay unos calzoncillos, es una pista. ¿Dónde estará mamá? ¡Mamá! ¿Dónde estás? Desconecta, sí que puedes conectar la lámpara. Buena esa, claro. Ahí está, qué grande, Raptor, por eso te he traído. Vale, ¿y ahora puedo abrirlo? ¡Ah, mira, es mi osito! ¡Es Teddy! ¿Cómo están podido? ¿Quién te ha hecho esto, Teddy? ¿Quién ha sido? Pobrecito. Dice que algo no está bien con mamá. Algo no está bien con mamá. O sea, mamá es la mala. Tenemos que huir de mamá. No, necesitamos buscar a tu mamá, dice. Yo he entendido que algo no... Me cago en todo. ¿Cómo suena eso? A ver, obviamente habría que ser tonto para bajar las escaleras de forma directa. Vamos a tirar la pelota. Y así, si hay algo en las escaleras malvado, ataca la pelota, me da a mí. ¿Tú crees que si funcione? No. Pero ya que puedo traerla. A ver. Esto, el niño es súper magis, ¿eh? O sea, espero que al final de, yo espero que al final del juego nos den respuestas. ¿De qué ha pasado con mamá? Shh, we have to be very quiet. Jodas, dilo antes de que tire el balón. Maldito oso. Me dice que tengo que ser silencioso, ¿sabes? Los osos escandalosos. Me cago en... ¿Eso es una mano? Ah, no, es una planta. Los osos escandalosos. Ay, se ha abierto el armario, creo, ¿eh? ¿Qué hacemos, Raptor? Ay, se está abriendo, pero no sé si es por la pelota. No, el armario está vacío, se hace caso que está vacío, aquí no hay nada. Es el gas. Lo que suena es el gas, es el extintor, no pasa nada. Vale. Me puedo defender con esto, o sea, son unos zapatos apestosos. Si me ataca a alguien, se los tiro. Déjalo ahí porque no vas a poder ver qué estás viendo alrededor. Es que hay que ser silencioso. Ah, puede ser que necesite para subir aquí. A ver. No, aquí no me puedo subir. Ay, madre mía. ¡Mamá! ¡Tengo hambre, mamá! Ve por debajo de ahí. ¿Dónde estás? O sea, ¿has visto que no tengo mucha fuerza? ¡Quiero leche! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Queremos leche! ¡Hora de la leche! ¡Ostras! ¡Amamántanos, mamá! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Por favor, mamá, tenga miedo, mamá! Oye, una cosa, la calzota que se manda el niño es buenarda, ¿eh? A ver, puede ser la imaginación. ¡Mamá! ¿Estás bien? A ver si le ha pasado algo. Se habrá desmayado. Nada, ha sido el viento. ¿Qué? ¡Ah! ¿Pero por qué no dejan de romperse cosas, por favor? Esto yo creo que es para escondernos, ¿eh? ¡Mira! ¡Un dibujo! Vale, no sé para qué sirve el dibujo, pero bueno, tengo el dibujo. Vamos a ver si hay algo de comer. Mira, tenemos aquí el biberón, pero no hay leche, loco. ¡No hay leche, no! ¡No hay leche! ¡Voy a romper el biberón, mamá! Si rompo el biberón, puedo defenderme con los cristales, ¿lo has pensado? Abre, no puedes hacer eso, imbécil. Sí, mira. ¡Pum! ¿Quién anda ahí? ¿Quién se ha metido con mi mamá? ¡Lo reviento! ¡No por mi madre, mato! ¿No puedes subirte en el cajón? A ver, estoy viendo porque tiene que haber algo que abra y que haya cosas, ¿sabes? Ah, a lo mejor puedo subirme aquí, claro. ¿Puedo subir? No, hasta aquí llegué. Necesitamos algo, ¿no? Para poder abrir esta puerta, yo creo. ¿Qué puedo mover? ¿La silla puedo moverla? La escalera. La silla. ¿Qué escalera decías tú? Me confundí con la silla. Ay, que no puedo con ella, que se me choca contra la mesa. Vale, así, aquí. Somos listos, ¿eh? O sea, nuestra madre no nos merece. Es que todos los genios están perturbados, por eso vemos cosas. ¡Ostras! ¡Uy! Vale. ¿Puedo salir de casa, por favor? Quiero irme a la calle. Esta casa me da miedo. Tenemos un zapato. La misma técnica de antes, nos defendemos con un zapato oloroso. Oye, ¿aquí hemos estado? No hay otra. Oh, una nota. Mamá. ¿Será este el cuarto de mamá? Oye, ¿puedo llevar la silla hasta aquí, no? Así no, pero sigue avanzando. Hombre, sigue avanzando a ver lo que crees? Hay. Sí, puede ver que hay algo que doy.
que he corrido y a mí me empiezan a sonar pasos, tío. A ver. Ah, no, ha sido casualidad, ha sido casualidad. Vale, sigo avanzando. A ver, a ver, a ver. Voy a sonarme el huevo porque esto ya me lo sé. Vale, no pasa nada. Si es que. Una escoba. ¡Uf! Vale, hay tormentas, esos son rayos, son rayos, eso es normal. Abrázalos, abrázalos, ¿o qué te has asustado? Pero ¿cuánto dura lo del oso? O sea, ¿puedo abrazarlo siempre que quiera? No creo que funcione siempre. Claro. Pero el oso yo creo que es solo para la oscuridad, ¿eh? ¡Ah, mira, una caja fuerte! ¡Buah! Te vas a hacer la contraseña, payaso. Pero tío, que yo soy un bebé, que no puedo abrir cajas fuertes. Por eso. A ver, por aquí, zapato. Madre mía, pero mamá, ¿dónde estás, mamá? A ver, el juego más o menos dura unas 2 horas, por eso tiene todas las 2 horas hasta el de las peleas de Mike. Yo no sé si estamos yendo lento o rápido. A ver si nos da tiempo a acabarlo, pero. A ver, esto no puedes abrir. Necesitamos una llave, yo creo. Que ya sé lo que tienes que hacer y tienes que abrir los cajones. A ver. ¿Tienes para trepar? Sí. ¿Y por qué? ¿Dónde quiero ir yo trepando? Abrir la puerta, porque no puedes abrirla si no estás cerca del candado. Así. Y así. Vale, por aquí yo puedo trepar, vale. Trepo por aquí. Y el cajón por aquí. Exacto. Madre mía, me voy a matar. Si es que coges aquí, me muero, eh. A lo mejor están por aquí las llaves, no te creas. A ver, por aquí. A ver si puedo pillar eso. Yo lo tiro todo. Algo hará algo, ¿no? No, tienes que tratar de abrir la puerta. ¿Abrir la puerta? No sé, ¿cómo voy a abrir la puerta, Raptor? Solamente. Necesitaría una llave, yo creo. A lo mejor hay un cajón de estos que tiene una llave o algo. A ver, vas a abrir los cajones. No, ya te digo, intenta tocar. Ah, vale, desde aquí, mira. Ah, que es que no llegaba. Vale. Yo pensaba que es que necesitaba una llave. O sea, realmente sería demasiado raro para. ¡Hala! ¡Esta es la habitación de mamá! ¡Mamá! ¿Dónde escondes los mecheros, mamá? Ese no es el. Sí, claro que es el. A ver, en base si no. Claro que es la habitación de mamá. Mira, mamá, que tengo miedo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿No está? ¡Mamá! Hay que quitarle la sábana. ¡Mamá, despierta! ¡Vaya madre! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pero muévela esa! Estoy intentándolo. Creo que no puedo abrir eso. ¡Mamá! ¿Qué hago? Quemo algo, a ver si se despierta. Escóndete, escóndete. ¿Cómo que me esconda? Oigo algo. ¿Salgo? ¿Doctor? A ver, sí. A ver, yo digo yo que tengo que despertar. Vamos, mamá. Ah, vale, aquí. ¿Qué? Ah, que no está. ¡A esconderse! Uy. ¿Voy para allá? ¿O no, qué no, hago? No, quédate. Te viene antes de que se calme todo. Lo ya se ha calmado, ¿eh? No, si estoy escuchando palabras. Claro, pero a lo mejor es mamá. Mamá. Ay, me salgo con cuidado. Uy, esto está muy sucio, ¿eh? Oigo cantar. ¿Qué? ¿Es sangre? Puede ser que sea sangre. Por favor, mamá. ¿Dónde? Está cocinándonos. ¡Mamá! ¡Quiero leche! ¿Dónde está? No está ahí. Pero se la voy a cantar aquí. Mamá, por favor, ¿dónde estás? ¡Ah! ¿Qué es eso? Abraza al osito. Osito, protégeme. Osito nuestro que estás en mis brazos. Santificado sea tu pelusa. Ay, Dios mío, qué susto, ¿eh? Vale, tenemos que seguir a lo que es el canto de la madre, ¿no? Aquí al cobertizo. Joder, lo de tener poquita fuerza lo odio, ¿Qué es esto? ¿Esto es bueno? ¡Buah! Una dimensión extradimensional. A ver, yo creo que esto es un checkpoint, ¿eh? ¿O no? ¿O es una dimensión extradimensional? Una dimensión extradimensional. ¡Hey! ¿Hello? ¿Hola? ¿Qué hay aquí? ¿Te parece
Parece que es el reflejo de algo de mamá. ¿Qué es esto? I guess she can't hear us. And she seems so distant. ¿Entiendes algo, Raptor? Maybe it's more like... Sí, dice que ella se dice que no puede irnos porque se la nota muy distante, como si fuera una memoria de ella. Claro, o sea, eso entiendo yo, que es como una que no es real, ¿no? Además ha dicho algo de la abuela. Ajá. Ah, vale, que el collar es el collar, es el collar de la abuela y le da memorias, como que le, nos permite ver visiones, creo, algo así. A ver. Ah, espera, que puedo poner subtítulos en español. Ahora me lo dicen. General. Lenguaje. Ta, 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 ta. Así va a ser más fácil, yo creo, ¿no? Ya, creo que sí, segurísimo. Sí. Ahí está. Y voy a cambiarme el color del pijama, ¿eh? Podemos cumplir tu sueño y ir desnudos. Vale, nos tiramos por aquí porque es lo más normal del mundo ver un agujero y tirarse ahí a las profundidades. Me cago en. Vale, cargando. Creo, hemos pasado lo que sería el capítulo 1, yo creo. A ver, este era el capítulo para aprender a movernos, ¿no? Digo yo que ahora... ¡Qué pedo! ¿Pero qué se ha tomado este niño para ver? ¿Qué pedo, Raptor? ¡El pastel no estaba sano! ¡El pastel no estaba sano! Bueno, chicos, ¿vosotros cuando cumplisteis 2 años vinisteis a un sitio como este? ¿O cómo fue? ¿Cómo está toda la vida? Me cago en... Oye, pero esto mola porque es más como Furby. Yo creía que me iba a asustar mucho más. Es como, mira, voy bien, voy chido. No te necesito, ¿no? Claro, es un niño. Es un bebé, ¿eh? No, no, no tiene por qué asustarte tanto. Vale, está cerrado. Hay que conseguir hablar desde dentro. Vale, necesito que ayudarle. Le tengo que levantar. Aquí. Ven, osito. Ay, qué bueno. ¿Has visto cómo le acaricio? Ah, vale, le cuelo por la ventana, claro. Venga. ¡Lanzamiento de oso! Es un churísimo que el malo es el oso, ¿eh? A ver, y ahora por aquí. Vamos. Vale, increíble el lugar este. ¿Y qué hago? ¿Meto al oso al horno para quemarlo? Ven, osito, que te vas a quemar. Uy, la música. Vale, tenemos que abrir esto. There it is again. It sounds like it's coming from behind this door. Estamos escuchando la caja musical, ¿no? There must be a way to open it. Vale, pues hay que abrir esta puerta. A ver, aquí obviamente no. Parece que están conectados de alguna forma. Oye, esto es muy inteligente para un niño. O sea, no me digas que tengo que resolver aquí una obra de ingeniería. ¿Y este qué hace? ¡Motivado! A ver, más que una llave necesitará la vuelta a esto, ¿no? A ver. El tabulador. Podemos ver si tenemos llaves. Lo único que tenemos es el colgante este. Que igual lo puedo poner aquí, ¿no? ¿Dónde crees que puedo poner el colgante? No, no puedes ponerlo, ¿no? No hay lugar donde ponerlo. A ver, a lo mejor hay que dejarlo aquí, ¿eh? Mira. Yo lo dejo ahí. Ahí está. Vale. Es como el colgante mágico. Cerramos por aquí. A ver, es todo imaginación, Raptor. Imaginación. Y con esto y un bizcocho, pues abrimos la puerta. Y con la mamá. Porque dice que usa esto, ¿eh? No te importa. Vale, ahí está. Vale, el medallón ha pasado por las tuberías. Ha llegado hasta... ¡Ah! Llega hasta aquí. Necesitamos conseguir 3 medallones más. Deja, yo le doy yo. Porque necesitamos 3 medallones más. ¿Qué no sabes contar? Osito, mira. 1, 2, 3 y 4. Sí. Vale, pues, ¿qué hacemos? Los dos a la vez. Venga. Ahí, ahí. No, qué coordinación. Entonces, ¿para qué son el resto? Parece que el recuerdo que compartes con ella se ha abierto la puerta. Vale, estamos como en el mundo de los recuerdos, Raptor, yo creo, ¿eh? Y entonces tenemos que buscar objetos que nos recuerden a mamá para encontrarla. Ah, ya he entendido. Vale, efectivamente, vale. Lo que tenemos que hacer es, para salir de este mundo, tenemos que encontrar cosas que nos recuerden a mamá como para que nos traigan de vuelta, yo creo. Entonces tenemos que buscar 3 medallones más. Y la ahí la pala recuerda a mamá. La pala, no. Te imaginas, dice alguna cosa en plan mala, como la inyección recuerda a mamá. En plan que se mete cosas. A ver, una cajita musical. Vale, esto no. Vale, esta parte
parece fácil, o sea, no da miedo. Esta la tengo. Mira. ¿Es un recuerdo de un parque o de un zoológico? Claro, buenísimo. De un parque. Aquí nos traía mamá al parque a divertirnos, a jugar. Mira, es lo típico, con la ruedita del columpio. No habrá que saltar ahí, ¿no? No creo. A ver qué más hay por aquí. A ver, algo. Esto me recuerda a mamá. Este búho me recuerda a mamá. Ya está. Y este es un juguete también, mira. Juguete. Aquí y pasamos. Vale. A ver, seguimos avanzando. Es que lo malo de este mapa es que, bueno, es que no se puede volver hacia atrás. O sea, tengo que ir siempre para adelante. Hay otro recuerdo ya cuando cruces el puente. Vale. ¿Y qué recuerdo es ese? ¡Ostras, mira! ¡Cuando me enseñaron a montar en bici! A ver, un momento. Minecraft, si tiene apenas unos añitos, ¿cómo vas a saber montar en la bici? Yo sé, yo aprendí. Espera, las hojas estas me las llevo. Solo que luego sirven para algo. ¡Madre mía! A mí los parques me daban miedo, ¿eh? No me gustaban, o sea... tenía vértigo o algo. Mira cómo lo veo todo eléctrico. Hay que subir a la torre. ¡Mueve! ¡Piedra! Espera, ¿qué? ¿Cómo que pera? ¡Abran! ¿Qué? ¿Qué? Tienes que subir la torre, entonces creo que es con el sub y baja. Pero tienes que poner el contrapeso, creo. Claro, pero tengo que poner el contrapeso aquí. ¡Ah! Los búhos. Mira, si os pongo aquí, puedo hacer que los búhos pesen más que yo para que esto se quede subido y pueda subir por aquí. Vale, hay que buscar búhos. Otro dibujo. Qué mal dibujo, Dibujar no es lo mío. A ver, ningún niño creo que sepa dibujar así buenísimo, negro. Depende. ¿Eso es un búho? No, eso no es un búho. Hay gente que nace como con el arte en la sangre, ¿sabes? Que dibuja de flipas. No jodas. ¡Ostras! ¡Ostras! Nos han encerrado. El oso. Vale, el oso. ¿Qué hago? ¿Pillo la sierra o qué? Me hace daño. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Abre el oso? Se han abierto. ¡Ostras! We should be careful. ¡Ostras! Con lo bonito que estaba todo, tío. Y ahora de repente es súper tétrico. Vale, objetivo es subir a la torre. Necesitamos cuántos búhos nos faltaban. Tres de verdad. Voy a mirar. ¿Por qué ahora ando tan lento? Tres me faltaban, vale. Seguro que eran tres. Bueno. A ver, voy a mirarlo. Miro mejor, ¿no? Sí, mejor. Si vale, no perdemos tiempo. Para acercarnos, sí. O sea, es un tostón porque se mueve súper lento, pero es que si no vas a estar volviendo 20 veces. Vale, aquí esto es mejor porque esto alumbra. A ver, ¿cuántos buitos tenemos? Tenemos. Nos faltan tres. ¿Cuánto habías dicho tú? Ajá. Tres. Vale, y esta parte que anda lento. Ah, yo creo que andaba lento porque iba cargado, Pero ahora. ¡Justo! ¿Qué me hace agacharme? Quiero ir de pie, soy un hombre chiquito. Que te caíste sin ir corriendo mucho tiempo. Ah, vale, porque soy un bebé, ¿no? Eso sí que parece un búho, ¿no? No. Se ha quedado un búho colgado, en plan ahorcado. Vale, puedo ir por aquí, puedo trepar. Vale, y esto no es. ¿Yo venía de aquí? ¿Doctor? Puede ser, no estoy seguro. Se parece mucho, ¿no? No está, no, pero yo no había dejado una nota aquí. Así que no. Vale, por aquí. Pero no quiero notas, quiero búhos. No hay nada, ¿no? Aquí. ¡Joder, cómo suena todo, tío! Hay búhos, mira. Sí, no, pero no hay búhos de recoger. Estos búhos. ¡Ah, mira! Aquí. Vale, tengo que girar esto. ¡No gira! Ah, vale, puedo pasar. Vale, por aquí. Y esto. Ah, que gira solo este sentido. Vale. Tenemos otro búho, nos faltan dos, Raptor. Aquí está. Porque yo estoy tratando de comprender la historia y no la entiendo. A ver, porque la mitad estaba en inglés. Están apareciendo huellas. Si aparecen cosas que den miedo, yo abrazo al oso, ¿no? Para recuperar la cordura. A ver, yo creo que ahora lo vas a entender mejor, ¿vale? Pero me cago en todo, tío. Yo creo que de lo que pasa, lo que está pasando, es que hemos perdido a mamá y tenemos que encontrar recuerdos como para saber dónde está.
o algo así, como para encontrarla. Mira, yo no, no. Ya, pero ¿cómo la perdimos, pues, imbécil? Pues no sé, nos escapamos de casa porque te da miedo, no, no te tengo ni idea, tío. No razono, yo solo quemo cosas. A ver, aquí... esto lo movemos y por aquí vamos a tener que pasar, ¿no? Buah, yo estoy perdidísimo, Espero que tú recuerdes el camino. No, yo tengo una memoria malísima. Yo espero que esto dé vuelta sobre sí mismo y que volvamos hacia atrás. Uy, qué mal rollo los búhos estos, tío. Otro dibujo. No quiero dibujos, quiero búhos. ¿Pero en serio será que me han puesto esto y que no hay ningún búho aquí? ¿En serio? Vale, vamos a volver, vamos a volver. Mira, estoy tan perdido que no dejo de dar vueltas al búho. Vale, por aquí... vale, por aquí no hemos venido, ¿no? No. Pero no hay nada igualmente. ¿Viste dentro de los búhos? ¡Ay, regresa, regresa! Ese búho también se puede ver dentro. Hay un hueco, hay un hueco, hay un hueco. ¿Qué pedo? ¿Pero esto cuándo? Ay, como baje por aquí, así que no salgo, ¿eh? ¡Hola! We're trapped. Nos han atrapado, sí, sí, sí. Vale, F para activar el modo Teddy. Vale, vale, de momento veo bien, ¿eh? Es que me he puesto la configuración brillante para que se vea bien el directo. Vale, aquí hay un agujero gigante. Creo que ese es el último búho, ¿eh? Y nos hemos saltado uno. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Y cómo vamos a salir de este agujero? Lo recogemos. Vale, bien, no te caigas. Uf. Y ahora tenemos que seguir avanzando. Por favor, dime que esto sube. Ah, vale, vale, esto sube, esto sube. Ah, y lo desbloqueamos. ¡No! ¡Soy un niño muy listo! Y estoy mamadísimo. Vale, solo me falta un búho. ¿Puedo hacer eso? Solo me falta un búho. Y aquí además hay otro dibujo. Me gustaría saber a dónde... ¡Ustras! Casi me quedo. Me gustaría saber a dónde llevan los dibujos, ¿sabes? ¿Para qué sirven? Se me cuenta una historia. Tú sabes que todos estos juegos, siempre, por lo que molan, al final es por la historia que llevan detrás. En plan, tipo, Final Freddy, el que jugué, el que subí antes, el puesto de miedo también. Vale, este es el último... ¿O esto no es? No, esto no es un búho. Yo por eso te digo que la historia para que el niño haga todo esto, ¿cuál será? O sea, ¿cuál es la historia? Claro, no sé lo que estoy pensando. Supongo que hay que ir descubriéndola. Vale, por ahí es por donde vinimos. Vale, aquí... aquí atrás es donde está... donde está lo de poder los búhos. Pero nos falta, uno. Que debe estar aquí, que aquí no hemos estado. Vale, por favor, que está aquí dentro. En la piedra, por la piedra, dentro de la piedra. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cómo abrimos esto? Hay que tirar la piedra. ¿Puedo empujarla? Necesitamos empujar la piedra. A ver, física. Lo mejor para empujar la piedra sería empujarla y que se caiga, ¿no? Pesa mucho. A ver, ¿qué se te ocurre que, que hagamos? ¡Ah, mira, 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 mira! La llanta esta, la, si la tiramos... sí, 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 sí. Si la tiramos va a empujar la piedra. A ver, entonces la movemos así y ¡pum! Y ahora tiene una llanta encima, entonces tampoco puedo abrirla. Ahí, pillamos. Tienes un dibujo y el logo. Y el búho. Es un búho en un logo. Y ya está, volvemos, 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 volvemos. Antes de las pesadillas me consuman. ¡Boba, que corre! Me he caído, 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 me he caído. Ponte de pie, Mike. Vamos. Y ahora hay que trepar y cruzar el puente y recoger nuestro recuerdo. Corre, mira, pequeño Minecraft. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Vale. Digo yo que esto ya no se bajará, ¿no? O sea, ya no se subirá, mejor dicho. Vale, vamos por aquí. Y efectivamente ya puedo subir aquí. Vale. Parece que no, pero vas avanzando. Tío, ¿eres tú el que está snifando o es el niño? Es el niño, es el niño, te has asustado. Joder, cómo se asusta, chaval. Esto me da miedo a mí, que se asuste. Vale, superamos este parkour. Por aquí con cuidado. Estamos ya casi arriba. Puede ser que el niño le dé miedo a las alturas, por eso está asustado. Yo creo que es... las alturas es lo que menos miedo me daría si estuviese yo aquí, ¿eh? O sea, no hay cosas de las que asustarse, tétricas. Y la oscuridad y todo. A ver, vamos por aquí. Recogemos esto. La pala no sirve para nada, ¿no? No. Pues tienes razón, no, no sabes montar en bici, ¿eh? ¿Esto es seguro? Segurísimo. Ay, vale, vale, sí, 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 sí. Digo, a ver si voy a atravesar y voy a caer para abajo. Vale, vamos, 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 no hay que saber nada del puente. Vamos, llegamos al nuevo recuerdo. Y el nuevo recuerdo es... ¿el despertador?
¿Quieres ir a melodía otra vez? No sé si es una caja de música. La caja de música se siente recuerdo. Vale, vale, vale. Mira, mira, en cuanto recogemos los recuerdos, es como que todo se vuelve otra vez como más normal, ¿sabes? Como que nuestra mente vuelve un poquito hacia la realidad. ¿En serio? ¿Pero por qué vas a hacer esto? ¿No, ¿no tenías que avanzar por otro lado? Pues sí, porque como vaya por ahí yo creo que me muero. A ver, no sé, es que me da la vuelta. O sea, tengo que volver sobre mis pasos. Tengo que volver a la casa, ¿no? ¡Ay, mira qué! ¡Ay! ¡Qué bonito! Si es que las madres son muy estabilizadoras. ¡Mamá, dame pecho! A ver, aquí se termina esto. Finally, we must be getting closer. Vale, vamos acercándonos, papu. Mira, yo digo a mamá, ¿eh? Na, 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 na. Capítulo 2 completado. Vamos avanzando. Vale, y ahora estamos otra vez en la casita de siempre. Vale, estamos de vuelta. Y vamos a tener que ir a por otro nuevo recuerdo, Raptor. Claro. Como que cada vez se irá complicando más y será más peligroso también. Mira, vale, vamos aquí. ¡Ay! Joder, soy muy torpe, ¿eh? Lo de caerme no me gusta. Vale, no queréis, entonces ponemos la cajita musical, la vamos a poner aquí. ¿Cómo que no te va? ¿La puedo poner o no la puedo poner? Dice que vas a sufrir juntos. Ahí, lo ponemos por aquí. Cerramos y damos a la manivelita. Buah, eso vuela, ¿eh? Está fumadísimo. ¿Qué, qué? Que el niño está fumadísimo para poder ver esa cosa volar y todo. Que sí, yo creo que es cosa de la tarta, ¿eh? Que no la ha sentado bien. O sea, quiero pensar que la tarta está vencida o algo. Y que ¡gira la palanca, Minecraft! Ahí está, hombre, si la giro. ¡Hasta dura! Ahí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Eso me dice muy seguido. Raptor, por favor. Y le tienes que dar el botón a la vez para volver a abrir. Una, dos y tres. Ahí está. Venga, va, va, va. Espero que después de conseguir los dos recuerdos ya volvamos a casa, ¿sabes? Que yo tengo una vida normal y quemar cosas. Vale, vamos por aquí. Ah, tengo que bueno, quemar cosas no es muy normal. A ver, cada niño vive su infancia como puede, ¿vale? ¿Sabes que yo de niño me comí cerillos? ¿Cerillos? Cerillos de así estás, de así fósforo. Estás que ardes. Fósforo, así sí, estás fósforo. De caliente. Raptor. Tuvieron que hacerme una limpieza porque me iba a morir después. Ah, claro, claro, sí, el fósforo. Claro, el fósforo debe ser malísimo, ¿no? Claro, claro. Eso es químico. Totalmente, mamá viene y me encuentra que toda la cabecita de los fósforos me las había comido. Yo me comí una fruta de estas que crecía de un árbol y casi me morí. Me dio una salmonelosis. Tuve malísimo, malísimo, malísimo a punto de morirme. Y me hice un palo y estuve ya delgadísimo toda mi vida hasta que me metí en YouTube y engordé por no moverme. Y desde entonces, cuando me ducho, no me mojo los pies. Vale, oye, me ponen eso porque el niño, o sea, el oso siempre dice, hay que estar en silencio. Pero yo corro como quiero y no, aquí no me aparece ningún bicho, ¿eh? Es más, mira, que tiro jarrón, hago ruido aposta. Soy rebelde, a ver si le digo, mamá. ¡Mamá! Y sale un bicho, ¿sabes? De verdad. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Ostras! ¿Y esto qué crees que es el recuerdo de esto? Esto es el colegio, ¿no? ¡La iglesia! Ay, pues puede ser, ¿eh? ¿Será que nuestra madre nos llevó a la iglesia y nos dio miedo? Esto es algo, ¿eh? Esto es algo. Esto que brilla, esto es algo. ¡Ah! ¡Es un puzzle! Vale, ahí la tenemos, la pieza. Creo que tenemos que recoger piezas y hacer un puzzle. No, un puzzle, neta. Sí, tiene toda la pinta, ¿no? Vamos a abrir por aquí el cajón, que seguro que hay algo. Por favor, que hay algo, no me fastidies, que con lo que cuesta no hay nada, tío. No hay ni madres. Bueno, me cuesta abrir los cajones de los... el cojo. A ver, vamos a subir por aquí. No, pero me pregunto, ¿dónde nos habrá llevado nuestra madre? ¡Ah, amigo! Aquí está el puzzle. Es un puzzle sencillito, ¿eh? ¿Dónde nos habrá llevado nuestra madre para que tengamos este tipo de visiones? Porque esto no parece la biblioteca de casa, ¿eh? ¡Ah, mira! Cada vez que pillamos una pieza de puzzle se abre una zona, un ala. Creo que esto... es una biblioteca, parece, ¿eh? Yo creo que es un museo. Yo creo que nos llevó un museo. A lo mejor la casa de la abuela. Parece muy de abuela, ¿no? ¿Y aquí qué? Bueno, ¡ay! Mi abuela no tenía esa casa así. No, la mía tampoco. La de mi abuela era un poquito más pequeña. ¿Tú dijiste que la casa de tu abuela era una mansión? No, tenía una mansión. Es que yo soy rico por parte de abuelo. Bueno, ya no. Mi padre era rico por parte de abuelo, pero mi padre ya se ha gastado todo y no me queda nada. Ahora tengo que ser rico por parte de mí, ¿sabes? Por parte de YouTube.
Pero sí, mi abuelo manejaba pasta, tenía casota. En Madrid no, porque en Madrid pues se tienen pisos, ¿no? Pero teníamos una casa para veranear, ¿sabes? En la playa, que era una finca. Y eso, buah, eso era genial. Con mucho cajón, pero yo si no sé subir, paso. ¿Sabes qué teníamos nosotros? ¡Que me hundo! ¡Que me hundo! ¿Qué qué? ¿Sabes qué teníamos nosotros? ¿Qué tenías? Un triciclo, weón. Un triciclo. Claro, yo tenía... Mira, de hecho casi me maté. Es que yo he muerto casi muchas veces. Con 10 años o así, teníamos el típico tractorcito de pedales o cochecito de pedales, que era pues en ya, la finca. No, el triciclo es de una persona que trabaja con triciclos. Es decir, era de mi abuelo. Mi abuelo trabajaba con un triciclo de gasolina, en plan de cortocésped. No, un triciclo. Eso es una especie de bicicleta de tres llantas que puedes llevar cosas. Ah, vale. ¿Esto qué es? ¿Es un cajón? Vale, es que no te había entendido. Claro, yo decía el típico juguete, ¿sabes? El cochecito de juguete. Es una escalera, vale. Tienes que subir. Teníamos un tractorcito con un carril, ¿sabes? Con un vagoncito, ¿sabes? Con un remolque. Entonces subía mi hermana al remolque, yo iba en el de adelante. Estaba subiendo una supercuesta, ¿sabes? No pensamos. Sí, hay que subirla. Y casi me maté, ¿sabes? En plan, aparecí ahí de repente pues como medio zombie. Mis padres me curaron, me metieron en la cama, me curaron de todo, ¿no? Y cuando por fin conseguí hablar dije, mi hermana también estaba. Y se creían que se había muerto, claro, porque no había aparecido. Y ahí llegaba con un chichón así que parecía que tenía dos cabezas. Vale, por ahí, supongo que había que ir por ahí, ¿no? Santo madrazo que le metiste a tu hermana. Sí. Yo creo que ha sido las veces que me han asustado a mis padres. Cuando después de estudiar la carrera les dije que me hago youtuber. ¿Cómo? ¿Se voy así? Ah, que había que ir agachado. Vale, con cuidado. Yo en cambio, también tuve mucha. Es que creo que varios niños han tenido esa de estar cerca de la puerta. Claro. Si no, vale, la supervivencia sería muy fácil. Oye, hay muchos sitios que son como para esconderse, pero luego no hay que esconderse y eso me da miedo, porque no sé si es que va a venir un bicho a perseguirnos, ¿sabes? Bueno, cuéntanos, ¿cómo estuviste a punto de la muerte tú? Bro, pues muchas formas. Primero casi me ahogo en una piscina super honda cuando no sabía nadar. De ahí tu trauma con el agua. De ahí un poco el trauma con el agua. Y por eso y no te bañas. O sea, no es por ser otaku. Es otaku. Fue gracioso porque yo estaba super ansioso porque nunca había ido a un parque acuático y mamá no sabía llevar al primer parque acuático. Entonces yo con 10 años yo dije, ¡buah! ¡Flipas la piscina! Y vi a muchas jóvenes, o sea, yo era niño, muchos jóvenes en una piscina de estas que tiene... Ajá. ¿Qué es eso? Que estaba apagando con agua la chimenea. Una piscina de olas, tienen... ¿no? No, olas no, la que tiene como un... Como que... Río, como que tiene... Ah, no sabría decírtelo. Corriente. Eso, corriente, justo. Aprendiendo vale. a hablar con Mike. Es que somos niños de 2 años, ¿vale? Estamos aprendiendo. Y entonces yo cojo... ¡Ah! Veo que está todo... Dame, morí. Justo así. Me lancé al agua así. Justo así dice. ¿Dónde hemos aparecido? Vale, está cerquita. Pero me hubieses avisado, tío. Me hubieses avisado. Apela a tus recuerdos. Estaba ahogando. Y recuerdo que nadie me salvaba porque creían que estaba en plan de buceando, ¿no? Buceando. Ajá. Entonces yo vengo y me agarro a unas chicas y les quito la ropa porque estaba súper nervioso. Entonces, ¡ah, dale! A ver, me comentan que se me oye doble. Si doble, se me oye. Ah, es que literalmente se me oye doble. Contra, me lo podrían haber dicho desde el principio. Ya está, chicos, solucionado. No sé qué tocas cada tanto, se te oye doble. Dicen, me cago en todo. Creo que ya sé por qué se me escuchaba mal. Porque tenía dos micros a la vez puestos. Pero que esto no sube. ¡Ah! Hay que tirar una caja o algo de flote. Ah, Raptor. Raptor. Entonces, el niño le tiene miedo al agua. No es que le tenga miedo al agua, es que no sabe nadar, tiene 2 años. ¿A qué hora aprendiste tú a nadar? Yo aprendí a nadar grande, no pequeño era nada. Y es que aquí y aprendí a nadar. Aquí se lleva a los 14 años y mi papá me lanzó al mar y bam, boom, nada. Yo vivía donde vivo. No, donde vivía, claro, ahora no estoy viviendo ahí. Ahí está. En esa zona, pues las casas tienen como una piscina, porque en Madrid en verano hace mucho calor. Las casas, las comunidades suelen tener una piscina común. Pues lo que hacen es que todos los veranos traen a un socorrista que te enseña a nadar, ¿sabes? Da cursos. Entonces está bien porque salen todos aprendidos. A ver, por aquí.
Y al final saben nadar mejor que incluso los que tienen mar, tío. Y eso que no tengo mar. ¡No te caigas! ¡Uy! Oye, hace mucho que no encuentro ninguna pieza de puzzle, Mira esa cosa, mira esa cosa tan fea. Lo voy a quemar. ¡Arde! A ver, tren, no sé qué. Mucho juguete. Y poco puzzle. Vale, que nota. Y esto se abre. Uy, vale, creía que se iba a caer. Y nosotros pasamos. Muy bien, Raptor, pues hemos superado nuestro miedo a nadar, ¿eh? ¡Ah! ¡Pieza! Aquí está. Nos ha costado, pero la hemos conseguido. Vale, y ahora tenemos que volver a donde... No tengo ni idea de dónde se vuelve el museo, ¿eh? Por ahí nos matamos. ¿Por dónde hay que ir? Hay que... por nuestros propios pasos. ¿Otra? ¿Volver sobre nuestros pasos? No creo. Ah, mira, hay que trepar por aquí. Es un árbol para trepar. Vale, pues tiramos del cajón. Se me da muy bien, o sea, muy mal el rollo este de abrir los cajones, ¿eh? Tócalo de un lado. Claro, eso te voy a decir. De lado, claro. Es que yo lo que hacía es agarrarlo y tirar, digo, agarré más fuerza. Pero claro, el niño como que no, como que le cuesta. Vale, por aquí. Imbécil, igual que tú. Nos tiramos por el tobogán y ya hemos vuelto, ¿no? Al museo, a la parte inicial. Yo vine aquí, ¿no? Ajá. Vale. Sí, ya oigo los recuerdos. Ya los oigo. Cuando tu mamá te gritaba, muy bien. ¿Qué mi mamá me gritaba? Sí, es de ahí donde venía, ¿no? Sí. Creo. Vale, sí, es de ahí, vale. Entonces esto nos va a desbloquear otro camino para buscar otra pieza. Chicos, al final todo esto es por un bien mayor, ¿vale? Tenemos que encontrar a nuestra madre. ¿Qué ruidos son esos, por favor? Mamá. Sube súper fuerte, ¿eh? Sí. Vale, aquí estamos, de vuelta. ¿Te imaginas que desde ahí, desde donde estaba, está más cerca de la otra pieza? Tenía que seguir, no volver. Seguirle. No, son caminos explorados. Dice que es mejor no entretenernos aquí. Vale, no te preocupes, yo no me entretengo. Salgo de aquí por patas. Mira, está ahí el recuerdo, ¿eh? Está ahí. Sí. O sea, tienes que encontrar las piezas simplemente. Solo nos queda una, bueno, dos. Que la otra estará donde recuerdo. A lo mejor el recuerdo es el puzzle, ¿eh? Vale, por aquí. Tío, cada vez esto se pone más tétrico, ¿eh? Ese es el cuento de la llorona. El cuento de la llorona. Pero es que esto pasa, a ver, por esto los padres no tienen que poner películas para mayores a sus hijos. Porque luego se trauman y tienen miedo, tienen pesadillas. Buah. Ay, Dios mío, cómo chilla esto. Vale, vas a mirar los cajones. Si hay algo por aquí. No, los cajones nunca tienen nada. No, ya estoy dando cuenta. La verdad. Es como que el que hizo el mapa, el que hizo, amueló la casa, los compró un poco porque sí, ¿sabes? Dijo, venga, voy a comprar unos muebles para nada. A ver, por aquí. Estoy aprendiendo a abrir los objetos, ¿eh? ¿Te fijas que poquito a poco ya voy abriendo lo mejor todo? Sí, ¡ah! ¡Ah! No te muevas. Son botas, no hay nadie. Qué susto, chaval, qué susto. No me hagan estas cosas a mí. Vale, a ver. ¡Ah, son botas! Raptor, es un poco lento, ¿eh? ¿Cómo has tardado tanto en darte cuenta que son botas si lo he dicho? Me has asustado. O sea, este se ha quitado los cascos y todo. A ver, ¿y yo puedo romper bebidas? No, esto no sirve para nada. Voy a subirnos a la cama. Buah, la cama, soy como el perro, como un perro rebelde. A ver, ¡ey! ¡No te caigas, Mike! Y aquí. No me puedo subir a la cama, ¿eh? ¡Uy, que me bugueo! No sé dónde tienes que ir. No, supongo que tienes que ir. Es a la puerta, claro. ¿Y por qué no has cogido el...? Es que no puedo. Tengo que mover esto, ¿eso? ¿No? Para llegar. Claro. Vale. A ver, yo exploro, yo estoy explorando, tío. O sea, soy como un niño recién nacido. Tengo que ver pues, los alrededores. Vale. ¿Y por qué me caen las botas en la cara, tío? Podrían caer en cualquier momento. Miedo. Vale, esto es otra de lo mismo, ¿no? ¿O no? ¡Tari! ¡Que hay una ventana! ¿Debo de asomarme? Ya no hay nada. Vale. No quiero ir para allá, ¿eh?
Qué mal rollo, chaval. Es que, ¿sabes lo que es peor? Que esto me recuerda cuando yo era pequeño, porque me asustaba mucho, tío. O sea, no veía cosas, no estaba loco, pero tenía como miedos a que me aparecieran cosas en la oscuridad, ¿sabes? Sobre todo los monstruos. Buah. A ver. Ay, madre mía, Rasu, por favor. Vale, vale. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Vale, seguimos avanzando por aquí. Nos tenemos al pozo y acabamos con este sufrimiento. No, no hay que tirar para ahí, que agarrar lo que se ha ido al pozo. ¡Ah, no! ¡Sí! Listo, el raptor. A ver, venga. Esto es lo que más me cuesta. No hay forma, ¿eh? No tengo fuerza para subir esto. Voy a estar aquí 3 años. Venga. Ya lo tienes, ya lo tienes. No. Mira, sí, ahí sube, casi, 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 casi. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. La tengo, es la pieza, la pieza. Ya te lo alcanzo, ¿no? Un poco más. Ahí. A ver. Ahí está, con cuidado, con cuidado. Esto también me lo quedo. Creo que pilla el recuerdo, ¿eh? ¡Ah, es una llave! ¿Una llave? Una llave. Ah, puede ser la llave esta cerca. ¡Ah! Mira, sí tiene la misma forma de triángulo. Es un candado. Mira, llave, es un candado para niños pequeños, en plan, tiene forma de. Esto es como. Los niños pequeños que tienen que encajar formas. Ya, ya. A ver, por aquí. Vale, vale, vale. Esto cuando avanza, me gusta, ¿sabes? Métete aquí. ¿Qué has visto? No he visto nada, simplemente se vuelve loco. De repente le dan ataques de pánico. No sé. Vamos para acá, ¿no? Imagino. Pues que estoy en tantas rutas que no me pierdo. No, vale, que otro candado. Entonces otro candado. O sea, voy a. Que no esté aquí, voy a abrir el cajón. ¡Ah! 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 ¡Qué mierda es eso! ¡Qué mierda es eso! ¡Me cago en todo! ¡Ey, imbécil! Pero que nos está persiguiendo. Vale, vale. Esto se ha puesto intenso. Esto se ha puesto tenso ahora. Nos persigue un monstruo. Nos persigue un monstruo. Es la llorona, te decía. Nos persigue un monstruo, entonces. Si no vamos a hacer las cosas bien, nos agarra y nos pilla. Vale, voy a poner una música un poquito más tensa. Algo más como eso. A ver, ¿para dónde vamos? Raptor, ayuda. Tienes que meterte. Recuerda que tienes que esconderte simplemente. Estás de cerca de los escondrijos porque tienes que irte escondiendo. Ha venido de aquí el monstruo, ¿no? Cuando nos pilló. Sí. ¿O no? No sé para dónde. No, estoy yendo al revés. No sé para dónde estoy yendo. Ni yo. Me he súper perdido, por favor. Voy a matarme. ¡No quiero sufrir más! ¿Qué tal, bro? A ver si reconozco el lugar de donde vengo. A ver. Me aparezco. Cada vez tardo más en resultar, ¿eh? A ver, está claro que tenías que ir por aquí. Por aquí vine yo, ¿no? Digo yo. Correcto. Vale, ya me acuerdo, metí por aquí. Vale, vale. Pero ¿y el monstruo eso qué es? La llorona. No es la llorona, no parece la llorona. ¿Me tendré que meter debajo del banco o algo? Es que ahí es el único lugar donde no te pueden encontrar los bichos, esos monstruos. A ver, toda la vida cuando tienes que esconder, tienes que poner debajo de la manta. Vale, seguimos avanzando. Pero a lo mejor me tenía que pillar, y era parte de la historia. No, es parte de la historia. No, claro, no, o sea, muy un poco. Vale, pero es que por aquí no me suena venido, A lo mejor me adelanté. No importa. Oye, es que fuiste por otro camino, pero todo ese lugar tienes que explorar para buscar la llave de cuadrada. Claro, la llave cuadrada, pero es que cuando encuentro la llave cuadrada no me encuentro la puerta. Y ahora me da mal rollo que me aparezca el bicho ese otra vez, me acorrale. Vamos, no quiero que me salga el bicho. ¿Puedo pasar por aquí? La madera, mueve la madera. Ah, qué sabio eres, grande raptor. Aquí. Es que yo creo que tiene algo que ver con el ruido que hago, ¿sabes? Que venga o no venga el bicho. Venga. Por favor, dame. ¡Ah, aquí está la llave! Y una nota. Mira, esto es lo que pasa, es un hombre como un Slenderman súper grande, yo soy un chiquito. A ver, ¿hago parkour o me llevo directamente? Me llevo la caja directamente, ¿no?
Sí, sí, tienes que ir desde la caja. Vale, me llevo aquí la caja. Como he bajado un poquito, estoy volviendo loco con los ruidos del juego. Ay, qué estrés. Vale, tiramos aquí la llave. Ahí está. Vale, y ahora... Córrete, córrete. Está ahí, ¿eh? Buah. Es que no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo sé que ha venido o que no va a venir? Cuando se hizo la pantalla, ¿no crees? Ay, Dios mío. Esto se ha complicado mucho, ¿eh? En un momento. O sea, me tengo que ir poniendo, escondiendo los barriles. Sí, escondiéndote en cualquier lugar que sea difícil de taparle. Por ejemplo, debajo de esta mesa también cuenta. ¿Crees? Sí. Ay, madre mía. Ahora sí que tengo miedo, ¿eh? A ver, tienes que entregar la llave, tienes que encontrar la puerta. Vamos. Vale, voy a ir de barril. Yo voy avanzando a poquito, en plan, a barril. Me pego al barril, exploro. Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Teddy Bear! ¡Teddy! ¡Tu puta vas a ser! ¡Ay, Dios mío! Pero si es que viene muy rápido, ni le veo venir. Ni le he visto venir, no sé ni dónde venía. ¡Ah! 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 ¡Por favor! Creo que es que me ve. Creo que me ve, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Raptor? ¡Suena tú cerca! Tú solo escóndete y deja que deje de sonar. Ahora está ahí, le ves. Vale, ¿y a dónde voy? Al cuadrado. Pero que no sé dónde es. Por ahí, frío. Vale. ¿Seguro? Estoy perdidísimo, Raptor. Es que está por donde tú es. Está por ahí. Por ahí no, atrás. Por ahí, hacia allá, exacto. ¿Hacia acá está el qué? Hacia allá, hacia donde está la luz. ¿Hacia allá el qué está? ¡La llave para abrirlo, Mike! ¡Que ya tengo la llave! Allá, hacia donde está el barril. No, mira, retrocede. Mira, no mires así. Es que no sé cómo explicarte porque te mueves demasiado. Atrás. ¿Aquí? ¡Que por ahí está el monstruo! No, al otro barril. Allá. Está cerca. Así llego. Llega. Ay. ¿Dónde está la pinche llave? ¡Que no es aquí! ¡Por ahí! ¡Por donde están esas luces! Como no sea. ¡Ah, sí que es! ¿Viene o no viene? No viene. No sé. ¡Corre! ¡Corre por tu madre! ¡Que no te caigas! Está crujido. Vale. Creo que era un bicho que va dando vueltas por ahí. Y si te encuentras, pues te mata. Ay, madre mía. ¡Madre mía! ¿Dónde está mi mamá? Sal. ¡Creo que está viniendo! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Abre la ventana! ¡No quiero! ¡Ah! ¡Ah, mi mano! ¡Mi mano! ¡Me duele la mano! ¡Eres desesperante, Mike! ¡Ah! ¡Me cago en mi mano! ¡Me duele! ¡Me duele la mano! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Me cago en todo! ¡Me caí de mía por tu culpa! ¡Es que venía! ¡Se acercaba a mí! Ay, no me gusta este juego, no da miedo. Parece ojo, que aquí también puede estar. Que también hay para esconderse aquí, que también puede estar por aquí. Ah, bueno, ya, pues si me pilla, pues me pillo y ya está. Ay, estoy sufriendo. Hay que ir por el cuadro, creo que era. Vale, vamos por aquí. Vale, entonces ese bicho también estará por aquí, porque aquí decía, no es bueno estar aquí mucho tiempo. No. Vale, tiramos esto. Era una biblioteca, era un lugar para historias. ¡Ay! Me he caído, joder, me asustó solo. ¡Ay! Te caigas, bebé. A ver, pillamos ese molde, lo ponemos. Se desbloquea.
queda, por favor, dime qué es el recuerdo ya. No quiero... ¿Quién era ese, tío? ¿Qué clase de infancia traumante he tenido para ver esa cosa? Vale, aquí tiene... ¿Qué? Aquí me he caído justo en la ventana. A ver, pasamos. Ay, aquí me puedo... ¡Biblioteca! Me puedo... Vale, vale, aquí tengo ventaja porque yo puedo ir por debajo. Puedo ir gateando. Aquí no me pilla ni de broma. Uy, los pasos. Vale, ahí viene, viene, viene. Si vas corriendo, el niño se cae el monstruo que hoy va por ti. Ah, vale, que es por sonido. Vale, 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 vale. Cuando hay mucha luz, estás a salvo. Ah, no puedo sacar mi teddy aquí. ¿Dónde está? Doctor. Vale, está ahí, ¿le ves? Es como un árbol. Y el osito ya eres hombre sin trato. ¿Qué? ¿Dónde está? Es que no sé dónde está. Vale, hay que no hacer ruido, ¿vale? Hay que no hacer ruido. Es un juego de sigilo. Creo que tengo que cruzar el río, ¿eh? Pero siento que me va a llegar por la espalda, me va a agarrar. Me va a dar un susto. Raptor, no me abandones. Te estoy viendo, pero que desesperas, ¿eh? Bueno, pues dime qué hago. Pues estaba... buscar una zona de cruzar, es que por ahí no hay nada para cruzar. Ay, que si no puedo ni meterme. ¿Aquí tienes algo? Aquí se puede cruzar. Vale, vale. ¡Me cago en la madre que parió la abuela! ¡Y me son pelos de medusa! ¡Qué nervios! Sí, sí. Bueno, qué nervios. ¡Me cago en! Tío, es que esto no es ni medio normal. Esto no es ni medio normal. Maldito miedo. Vale, vale, ya sabes cómo va esto. Estoy corriendo. Da igual. ¿O no? Vale, por aquí. Es que creo que me ha venido justo. O eso tenía que haber explicado. Vale, por aquí. Sobre todo hago ruidos y corro. ¿Dónde viene? ¿No viene? ¿No? Salgo por patas. No. ¿Me ves? No me ve, ¿no? No. ¡Ya se está bebiendo! Vale, creo que... ¿Se ha hecho invisible? Puede ser. A ver, creo que ya entiendo lo que pasa. Creo que la madre es una alcohólica y pega a su hijo y pues su hijo está traumado. ¿Sabes? ¿Tú crees? ¿Y qué casualidad que esté como que ande como borracha y que beba? Vale, hemos avanzado. Aquí... Seguimos avanzando... Creo que eso es el recuerdo, ¿eh? Ay, no quiero. ¿Cómo hago para llegar hasta ahí sin que me mate? Ese es el recuerdo, ¿ahí la ves? ¿La ves a la mesa? Vale... ¿Esto lo puedo agarrar? No. Tiene que he hecho ruido. ¡Ha cogido el suelo! ¡Ay! ¡Lo he hecho bien, ¿no? ¡Fuera! ¡Vais! ¡Vais! Es que ha crujido, esto es como un plan, tío, tú matas el suelo. Vaya, ¿era como si puedo salir? Cuando deje de sonar la música. Pero que está ahí. Tiene que beber y desaparecer, ¿no? La borracha. Está ahí, es que está justo ahí. Está justo ahí. ¿Ya? Qué ciega está, ¿eh? Me cago. Vale, vale, se va. La cama. A lo mejor no viene, ¿eh? Está muy tranquila la música. ¿Viene? ¿O no? Sí. ¿Tres? Creo que no, ¿eh? Ay, por favor, ¿qué hago? Estoy atascado.
Tengo que ir a la trampilla. Ahí, ¿no? La trampilla. Tengo que ir a la silla. Cuando tú la puedes, va a venir, entonces tienes que ocultarte debajo de la cama. Es que crujen, hay zonas de suelo que crujen. Pero no sé si lo oye. Me la juego. Vale. Recuerda la debajo de la cama. Ay, no he hecho ruido realmente, ¿no? No una nota. No. Esta que me quedo. Ay, qué clase de infancia traumática he tenido. Ahora sí que ya viene. No viene, ¿no? Yo escuché. Sí, pero no viene. Ayer igualmente me ha dejado escapar, creo. Vale, vale. Vamos. Escapamos, ya está. Siete recuerdos, ya está. ¿Qué es un libro? ¡Ah, es el cuento! Esto, ¿te acuerdas al principio en la habitación que el niño, el se decía, oh, mira qué libro, oh, mira qué cosa, una caja de música? Son los recuerdos. Claro. Ay, este ha sido, no quiero saber cómo va a ser el siguiente si esto ha sido así, ¿eh? Terrorífico, ¿eh? Sí, pero mucho. Me voy a quedar sin manos. Si es que ya se me ha gastado media mano. O sea, me dolería menos estar picando piedra en Minecraft en la vida real. Vale, ¿qué era esa cosa? Pues yo creo que era los recuerdos de mi madre. Mi madre que es una borracha. O algo así, tío. O sea, no sé, intento buscarle sentido, pero es que no entiendo sino por qué el niño va a estar tan traumado que va a ver esas cosas. A ver, por cierto, nos queda media horita, de directo, Raptor. Vamos bien. O sea, si no nos lo pasamos en media hora, pues perdida de mayo, especial Halloween, yo ya está. Yo lo he intentado. Pero lo has hecho bastante bien, o sea, ¿por qué? Sí, una vez ya me doy cuenta de las mecánicas, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que al principio iba muy lento, creyendo que es que había sustos y tal. Y a la parte de aprender. Y tenía que haber ido rápido porque ahora nos vamos a atascar de verdad, yo creo. Vale, vas al doctor. Ahí está. Se viene lo difícil. Último recuerdo. ¿Cuál crees que es el último recuerdo? O sea, es la caja, el collar, el libro, ¿cuál falta? El pelota. La pelotita. ¡Oh, ostras, claro, la pelotita al principio! Ah, que tengo que agarrar a este. A ver, ven aquí. Oye, el oso es la leche, ¿eh? Me alegra que sea mi amigo. No, está bien. Pobre osito. Vamos a por el último recuerdo, chavales. Último recuerdo. Vamos. Ya no sé ni qué capítulo será este. Este es el capítulo 5 o 6. Vale, vamos. Ahí está. Estamos en casa otra vez, ¿no? ¿O no? Ni idea. Esto sea para esconderme. Uf, no me digas que me tengo que esconder en armarios. Hay algo. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Vale, a ver. Vamos a intentar ir avanzando con cabeza. A ver. Vamos por aquí. Supongo que tenemos que bajar. ¿O qué hacemos? Bajamos, ¿no? Sí. Bajamos. Hay que averiguar. Lo primero que hay que hacer es averiguar cuál es el objetivo, ¿eh? Porque en todos los mapas, si te fijas, pues enseguida dices, vale, tengo que conseguir piezas de puzzle. Tengo que conseguir bugos. El objetivo. Vamos a buscarlo. Y luego. ¡Ostras, el oso! ¡No te asomes, oso! ¡Oso escandaloso! Sube, niño. Ahí. Sube, niño, Liz. Ya, a ver, por aquí. Y después de esto, en teoría, vamos a poder averiguar pues cuál es la historia, ¿no? De que, qué es lo que estaba pasando con todo, qué sucede todo. A ver, bueno. Vamos aquí. Pero, ¡ah! Ya sé lo que hay que recoger. Las notas musicales del piano. ¿Te acuerdas que hay un piano que lo tocamos? A ver, ¿tú crees? Pues imagino que sí. O sea, en plan, había un pianito de estos, un metanófono. Pues ya ha puesto a que tenemos que encontrar las piezas o algo así. ¡Ostras! Uy. ¿Esto es que viene el monstruo o es que estoy subido a una cosa? Vale. No viene el monstruo. No viene la madre rara. Suena un montón que viene un monstruo, ¿eh? Sí. Pero era porque estaba encima de esa cosa que es inestable. Vale, vamos por aquí. Venga, que tenemos que hacerlo rápido o no vamos a acabar el juego. Vamos a quedar ahí con la espinilla. Esto es
¿esto qué es? Venga, mira, 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 mira. Una. Este que le cuerda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no funciona la caja musical? Ni idea. Perdidísimo ahora mismo. A ver, ¿a dónde vamos? No, 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 no. ¿Cómo me asomaba? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Qué es? ¿Pero hay algo ahí? Pues ha habido. Se ha movido algo y me ha empezado a vibrar la pantalla, un montón. No hay nada, no hay nada. O sea, era solo un susto. No me dejan ver nada, luz. Vale. La pantalla, la, se supone la, que las zonas. Las zonas muy iluminadas, no, se supone que no viene, que no viene el monstruo. Así que aquí estaría salvo. No hay nada, no hay nada. Vaya, tengo el osito aquí para asegurarme. Esto todo lleno de cosas. Aquí tampoco hay nada. Esto es como miel, para mi oso. No, que eso no sirve. Pues para qué lo ponen si no sirve. La puerta parada. A ver, por aquí. Aquí hay un dibujo. A ver, aquí tenemos el cuadro que se puede atravesar seguro. Y este. Y esta puerta también. Bien. Uy. Yo casi me refiero por aquí, ¿eh? O esto no se atraviesa, este cuadro. Ah, no atraviesa. Ya no se atraviesa. Tengo que ir por aquí, ¿en serio? Ay, qué mal rollo. Se ha movido eso. Se cerró, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Ay! ¿Por qué me asustan así? ¡Ostras, mira el dibujo! ¡Mira el dibujo! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Cuánto? ¿Izquierda o derecha? ¿Para ahí? No, ¿para acá no es? Para acá no se puede, creo. O necesitamos romper eso. Hay que ir por aquí. El dibujo no me hace ninguna gracia, ¿eh? Oh, esto es oscuro. Aquí va a estar el monstruo. Ay, no. No, no, no. Nos van a asustar. Nos van a asustar, rato, ¿eh? Ay, 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 ay. Dibujito. Espero que los dibujos luego nos enseñen todos juntos y podamos ver como la historia, ¿sabes? Que se van pasando en plan fotogramas. Por favor, no me asustes. No me asustes. No me asustes. ¿A dónde carajo estoy yendo? Estás demasiado fumadísimo, ¿eh? Sí, es que la tarta esa me ha sentado fatal. Gente, no le den tartas a sus hijos. De fresa. Aquí no puedo agarrar nada. La pelota. Ah, cuando tengas un objeto, usa None para arrojarlo. Ah, amigo. Creo que tienes que pulsar un botón con las pelotas. No, tienes que lanzarlo al... Mira, allá. Mira. ¿Ves? Aquí vas a pillar esto. No sea ruidoso, Mike. Ahí está. Vale. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Ayuda, ayuda, ayuda. Ábrete, ábrete, sésamo. Aquí, aquí, aquí. Vale, vale. Vale. Está ya por aquí, ¿eh? O sea, oigo al monstruo, oigo al monstruo. Vale, otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, pero esta con una estrella. ¿Ves la estrella? No. Yo tampoco. ¿Vos va a meterla aquí? No. Es que no me hace sentir seguro. No, 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 no cabe, no cabe. Mira. No cabemos ahí. Tengo que volver a donde antes a por una pelota, ¿no? Mira, la estrella. Esto, el camino a la estrella. Hay que ir por ahí. ¿Oye ese sonido? Pues voy a subir. Mira si te puedo contar ahí. ¿Qué? Mira si te puedes juntar ahí. Tampoco. Aquí estamos vendidísimos. Creo que aquí hay que tirar para adelante. Con todo. No, aquí no puedo avanzar. Oh. Es la de los closets, hay que esconderse en closets. No, no, no. He hecho ruido. He hecho ruido. Hay que ir por aquí. No, tío, no, por aquí no. Por favor. No me hagas ir por aquí. Ay, estoy sufriendo, es que ¿por qué juego juegos de miedo, tío? ¿A quién se le ocurre? Ay, ay, ay. Ah, vale, 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 vale. Esto no me da miedo. Yo vértigo no tengo. ¿Tú tienes vértigo, ratón? Un poco bastante, sí. Ah, mira, aquí estábamos. ¿Te acuerdas cuando estábamos ahí al otro lado que no podías pasar? Pues ahora estás aquí. Eso está acá, está acá. Esto obviamente hay que quitarlo. A ver, ahí. Pasamos por aquí.
pasar por aquí, ¿no? ¡Ostras! Casi me decapitan. ¿Y ahora qué hago? ¿Sale ahí? No puedo. No, te has quedado bugueado, imbécil. ¿Tú crees? ¿Lo he bugueado? Sí. ¿En serio? A ver, podré reaparecer, ¿no? A ver. ¿Cómo la he liado? Vale, a ver, aquí. Pillamos esto. Tiramos la pelota. Pillamos la luna. Salimos de aquí cagando leches. ¡Ah, ve la sombra! ¡Me cago en! ¡Qué miedo! Vale, sí que tiene pinta de que era por donde estaba yendo, ¿no? O sea, todo esto es un recorrido, si te fijas, que vas a tener que ir por ahí hasta allí, que está la estrella, para poder volver. Correcto. Ay, me he caído. No vengas, que no venga ningún monstruo, ¿eh? A mí no me alien. No ha venido antes, no va a venir ahora. ¿Verdad que no? Vale, lo que tienes que hacer es quitar la caja y dejar ahí, ¿sabes? Sí, claro, para que se extienda el puente, ¿no? Ahí, vale, aquí está. Vale, y ahora dejo que se extienda, ¿no? Sale ahí. Allá. Ya. Ya subo. Vale, muy bien. Madre mía, ¿qué hago yo yendo por aquí? No sé dónde tengo que... ¡Ah! No, algo habrá. No, tienes que irte por donde estabas. ¿Cómo por donde estaba? Ah, vale, que he extendido un puente. Claro. O sea, tengo que volver, ¿no? Claro. O sea, lo que he hecho es extender un... A lo mejor he tirado algo, de hecho, esa cosa. Vale, aquí volvemos. ¡No! ¿Lo has visto? Está ahí. No fastidies. ¿Cómo voy a pasar esto si está dando vueltas por aquí el bicho ese? Ni idea. ¿Aquí me puedo esconder aquí debajo? Dime que sí, por favor. No. Esto es de simplemente esconderme por sitios por donde no va a pasar y ya está, ¿eh? Me cago en. Vale, eso es lo que he extendido, ¿vale? Extendí ese puente. ¿Y para qué me sirve a mí extender eso? A mí antes no podía subir por aquí, antes no me dejaban. Aquí sí me puedo esconder, ¿eh? Debajo de la mesa esta. Al menos. ¿Qué hago ahora? Abrir los cajones. Ah, va a ser. Hasta que ya me he vuelto a glitchar, pero voy a venir. Vale, es un cajón. Uy, viene. Uy. No viene. Ahí estaré a salvo. Creo que sí. Vale, subimos. Ay, qué mal rollo de bicho. Y subimos. Vale. Y aquí está la estrella, estaba aquí. Claro. Bueno, o sea, al menos hay un cartel de que está por aquí la estrella, o sea, no parece que vayamos mal. Vale, venimos por aquí. La estrellita. Ay, qué tensión, tío. Que está más difícil, ¿eh? Sí, o sea, es que se la lían muchísimo. Venga, ¿y ahora qué hacemos? Hay tantas puertas, tío, tantos caminos. Esto lo pillo. Yo creo que no me estoy saltando ningún easter egg, ¿eh? Estoy pillando todo. Esto no puedo abrirlo, no tengo fuerza. No sé abrirlo. Ah, que sale hacia abajo. Algo se está abriendo. Yo si suenan ruidos paro, me quedo quieto. Es que esto no sé abrirlo, tío. Ah, vale, es hacia abajo. Ah, amigo. Vale, ahí obviamente no hay que ir. ¡Me cago en todo! ¡Viene! ¡Sí! ¡Se me tiro! ¡Entra, niño imbécil! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Mira! ¿Ves el dibujo? El dibujo creo que es el monstruo acechando al niño en el armario. Vale. No hay nada, o sea, solo había un susto. Un dado, mira, me llevo el dado. No, el dado no se puede agarrar. Creo que por ahí no es. Pero bueno, espera, yo voy a ver qué hay. A lo mejor necesitamos el balón o algo.
Algo me dice que por ahí va a caer el monstruo, ¿sabes? Por ese techo. Una solo nos queda esta puerta. Estás en la cocina otra vez. Vale, vale. Esconde dentro de la esa. Hombre, si me escondo dentro de esta. No puedo. No se puede, no se puede. Sí, pues. Que no se puede. A lo mejor me puedo esconder el horno, yo que sé, pero ahí no puedo. ¿Qué hago? Ah, mira, mira, hay que tirar eso, eh. Intenta meterte en la celda. Voy a subir, me voy a tirar una naranja. Una naranja. ¿Y luego dónde te vas a esconder? Pues no nos escondemos. Corre. ¡A la nevera! 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 Esto ha cambiado, esto no era así antes, ¿no? Ah. ¿Qué es esto? ¿Por qué ha cambiado esto? Si yo antes no he venido de aquí. Ni idea. Ya como devuelvo. Por favor, no más sustos, ¿eh? Ya no más. Es que hay que ser retorcido para hacer este juego. Vale. Es demasiado loquísimo el juego. Mírame otro dibujo. Hostia, mira, papá. Vale, subimos por aquí. Subimos por aquí. Ya me cansé de los dibujos de los monstruos asustando niños. Madre mía. Mira, si te parece indicar que hay que esconderse en los armarios, eh. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a quedarnos aquí. ¿Dónde viene el monstruo? Si es que viene. Ay, madre mía. ¿Vendrá o no vendrá? No sé, espérate, espera. Yo creo que es solo para fastidiar que no viene, ¿eh? Solo para asustar. Aquí. Joder, tío. Es que no sé ni dónde estoy. No sé dónde está la estrella. Todo está lleno de minas, tío. Mira. ¡Qué hijo de perra! ¿Qué hago? ¿Tiro las botellas y me meto bajo la mesa? Puede ser. ¿O dentro del armario? No, no, no. ¡Pum, pum, pum! ¡No sé! ¡No sé, no sé dónde está, no sé dónde está, no sé por qué lado está! ¡No sé por qué lado es! Solo quédate ahí, solo quédate ahí. No es por ese. ¡Ah! ¡Es la muerte! ¡Ah! Vale, se fue. Vale. Lo he hecho perfecto, lo de tirar las cosas. Ya ves. Creo que bueno, igual habría bien. Que esconderse ahí, no. Solo tira uno, tío. Va a volver a pasar, ¿eh? ¿Tú crees que si me esconde bajo la mesa vale? No, mira, intenta irte por ese casillero. ¿Este? No, no, aquí no. Ajá, hay nada. Que hay, No, pero hay un camino. Ah, no, no hay nada. No, no. Ahí es para esconderte también, ojo. ¿La mesa esta? Creo que sí. A lo mejor puedo. Espera, espera. A ver. Existe una cosa llamada cuidado. Eso no suena, ¿no? No. ¡A tomar por saco! ¿Ah? Vale. O sea, lo que hace ruido son las botellas. Desarme nuclear. Desarme nuclear. Desarme nuclear. Aquí también me puedo esconder. Vale, y si tiro antes la botella esta, la agarro, la tiro. ¿La por saco? ¿Qué resto? Es troll, ¿eh? ¡Venga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Da mal rollo, eh! Ya. Tú, de hecho. Bueno, nos vamos con cuidado. Vale, vale, vale. Vale. A ver, una vez más o menos sabes cómo funciona, esto es bien. O sea, es por el ruido. Eso me gusta porque yo no hago ruido. Soy muy silencioso. Y además hay armarios en todas partes para esconderse. Es que eso también me gusta a mí mucho. Por si alío. Por si tiro algo. Abre esa hermana. Nos van a asustar. A ver, aquí. Ahí camino. Sí.
Sí, sí. Ay, creo que por aquí era. No, no, de la estrella. Yo que sé dónde era la estrella. Fue hace mucho tiempo. Tú olvídalo, que nos cambian todos los planes. Sí, claro, es que juraría que ni siquiera está por aquí. ¿Y esto para qué sirve? Yo creo que esto no es camino, ¿eh? Pues ya. Nada, seguimos por donde veníamos. Pues igual es para trolear a la muerte, que hay que darle la vuelta. ¿Te imaginas? Que hay que sí o sí. Vale, por aquí. Aquí no hay nada, ¿no? No. Un dibujito. Uy, uy, se está poniendo turbio la música, ¿eh? Coloco la botella. Es que encima ponen pelotas a posta para que se vayan moviendo y vayan chocando contra cosas. Y esto no van a asustar. Aquí no, sí, sí nos asustan, ¿eh? Prepárate. ¡Ay! No sabía. Ya está. ¿Qué pasa? Nada, eso era para que salga corriendo, ¿no? Como tonto, da las botellas y la líe. Pues no, yo ya me las sé todas. Fuera botella, desarmamos. Nada. No tocamos nada. ¡Me cago en todo! ¡Yo no he tocado nada! ¡Yo no he sido! Voy a abrir un poquito, ¿no? Para ver cuándo pasa. Creo que está justo delante. No sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Me tiene nervioso tu juego! Da mal rollo. 3 minutos, para acabar esto. Creía que esa mesa era el monstruo. Digo, no jodas. Vale. Cuidado con las botellas. Eso no ha sonado, ¿no? Oye, cuidado con las botellas. Cuidado, desarme nuclear. ¡Me cago en todo! Yo creo que no ha sido suficientemente fuerte. O sea, acaso me curo un poco. No viene. Parece que no. Se tiene que romper. Viene si se rompe. Si no se rompe, no viene. Solo nos mete miedo. Vale, aquí hay algo también. Esto puede ser otro dibujo de papá. Otra foto de papá, el que se fue por tabaco. No, papá. ¿A ver esa puerta? Estas son para esconderse todas, pues ya lías. Mira, ahí hay un camino. Sí, pero es el mismo que si sigo recto. Pero yo creo que es por ahí, ¿eh? Es que no pillamos esa puertecita. Por aquí. Coge ese cristal. Hombre, que si lo agarro. No he roto, ¿no? Es que suena muy fuerte. Aquí abrimos. Y por favor. Es que lo que más raro es que lo que yo buscaba lo tengo desde hace muchísimo. Ah, eso en otro armario, solo para esconderse. La estrella la tenemos desde hace un montón. Cuidado que puede haber cristales por aquí. Ah, mira, pues no se podía pasar. Y el otro pasillo yo creo que lleva a nada. Vale, a ver, esto tiene buena pinta, aquí hay mucha luz. Esto a mí me huele a qué. ¿Qué? La estrella, estamos. Vale, simplemente tengo que bajar sin matarme. Abrimos y nos vamos. Aquí hay que tener cuidado porque está la otra, está la vieja. ¿Seguro? Sí, no te acuerdas que estaba dando vueltas por aquí, que me dio mucho miedo. ¿Y ahora? ¡Ay! ¡El recuerdo! ¿Cuál es el recuerdo? ¡El elefante! ¿Cómo recoge el elefantito? Hay que subir por aquí, ¿no? ¿No? Por los cajones. Vale, por aquí. Esta parte de aquí ya no nos pueden asustar, ¿no? No, aquí no, es. Venga, a ver, que vas a entender la historia, cómo pasó todo. Vamos, recogemos aquí el recuerdo. Que nos lo pasamos, papu, nos pasamos el juego entero. ¿Y ahora qué? ¿Ya te lo tenemos? Sí, pero ahora qué hay que hacer. Salí, Pri. ¿Por aquí? No, Pri no. Pri no. Es que por aquí no, este sitio nuevo. ¡Tra madre! ¡Por ahí no, Minecraft! ¡Que no quiero ir por aquí! ¡Que por aquí está el monstruo! ¡Ah, no! ¡Por ahí, eh! Lo que consigues. Mira, aquí para escondernos. Vale. Me está sonando el corazón, loco. Top, top.
Por ahí, por ahí. Pero mira, mira la otra puerta. Bueno, técnicamente, ¿verdad? Es bueno, es mamá. ¡Mamá! 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 ¡Qué hago! ¡Me arrastra! ¡Me la he agarrado! ¡Me la he agarrado! ¡Me llevan por el oscuro! ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Ayuda! ¡No! Sería el momento perfecto para meter la outro. Pero quiero saber qué es contra acabamos de ver. Momento, o sea, ¿qué es toda la historia? Otro, o sea, quiero saber la historia. Si no, o sea, la habría metido aquí, pero quiero saber qué es todo esto. Si luego de esto me voy a ver un resumen para entender toda la historia, ¿sabes? A ver, no, se supone que lo vas a entender ahora. A ver, ¡ay, no! ¡Teddy! A ver, gracias a la luz. Vale, pues no va a estar. Ah, sí. ¡Corre, corre, Mike, corre! Sí, 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 sí. No me pienso quedar en lo oscurito, no me pienso quedar en lo oscurito. Vamos. Vale, vale, otra. Van encendiendo luces. No ahora. Quédate la luz. ¡Ay, mamá! ¡Mamá! No. ¡Yo te quiero! ¡Aunque no me despecho y bebas alcohol! Ahora no, mamá, dice. ¿Cómo que ahora no? No, ahora no, cielo. Ahora no. Sí, por eso. Ya, algo, no, mira, ¿ves? ¡Es alcohólica! ¡Te lo dije! ¡Pues estaba todo lleno de botellas! ¿Ves? Y lavas, por eso bebía. Sí que era alcohólica, entonces. Lo que pasa es que la madre es una maltratadora y el hijo está traumado, la ve como un monstruo. Y espera, bueno, que todavía ha matado a nuestro padre o algo, ¿eh? O sea, la madre queda tan maja en plan al principio, como, ay, toma tu tarta, tal. ¡Es alcohólica! Cielo, mami, está teniendo un día duro. Claro, es como, ¡ahora no! ¡Ahora no llores! ¡Ahora no llores! ¡Pum! ¡Tortazo! Vete a otra parte, ahora soy otra más. ¡Ay, que se está poniendo los pelos de punta, tío! Qué bien capté la historia en cuanto vi que el fantasma bebía, ¿eh? Aléjate. Si te portas bien, mamá se va a enfadar mucho. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Qué hardcore! ¡No, mami! ¡Busca la luz, busca la luz! Ah, vale, vale, vale. Pero si no quiere que vaya, me está diciendo que ahora no. O sea, solo estoy molestándola. Venga, mamá, que tengo 2 años. Por favor, llévame a los servicios sociales, aunque sea. ¿Hola? A los servicios sociales. Dice, te encontraré. Está muy cabreada, ¿eh? Entonces, o sea, toda la historia de lo que va es que efectivamente, o sea, y eso que no me había fijado en que estaba todo lleno de botellas, pero todo tiene sentido si te fijas. O sea, la madre está borrachísima. Vas a poner el último elefantito. Ah, no, aquí, metelo aquí. Ay, pobre, tengo el cachito de Teddy. Y el único recuerdo que tengo es de un osito que me lo rompió mi madre. Me lo regaló y me lo rompió. A ver. Damos vueltas. Esto es muy triste hacerlo sin mi oso, ¿eh? Sin mi oso, Teddy. Vale, se pone por aquí. Ahí. ¿Ya cómo voy a darle al botón? Solo está el mío. Tengo que dar a los dos. No puedo. ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer. No, qué triste. Tengo que poner aquí esto, ¿no? ¡Oh! ¡No! Qué triste, hasta muerto me ayuda Mesito. No. Bueno, creo que el juego lo hemos superado. Hemos tardado justito 2 horitas. ¿Vale? Digo yo que habrá acabado. Ojalá ahí abra la puerta a la policía y me lleven, ¿sabes?, lejos de mi madre. Al servicio social, ¿no? Sí, sí. A ver. Ah, hemos salido del armario. ¿Te acuerdas que lo metiste al principio? Vale, estamos de vuelta. Mira, y aquí está todo lo que hemos ido viendo en el sueño. Mira, los cachitos del osito, la luna rota, la estrella. O sea, toda la película que nos hemos montado, de puzzles. Estábamos en casa siempre estábamos en casa. Pero teníamos toda la visión distorsionada, pues porque somos un bebé y tenemos miedo de todo, todo es nuevo. Nuestra madre es un monstruo que nos pega y bebe. Mira, la llave. Ah, claro, la llave, tú sabes. Ah, es la llave para subir las escaleras, para poder subir y bajar las escaleras. La típica de la puertecita de bebés. Todo, por eso era todo así, los armarios. Claro, para un bebé un armario es un mundo. Aquí está el museo del pasillo, ¿sabes?
oscuro, negro, lleno de cuadros. ¡Cómo mola, tío! Me ha gustado mucho esto, ¿eh? Y aquí están los búhos, la figura de los búhos. La figura de los búhos, y aquí está, pues todo lleno de alcohol. Y aquí está nuestra madre borracha. ¡Mamá! ¡Yo te quiero! ¡No bebas! ¡No seas un monstruo, mamá! ¡Nos has roto al peluche! ¿Se ha muerto? ¡Mamá, que la tenemos, eh! ¡Mamá! ¡Mamá! Esto debe seguir, ¿no? Espero que no sea medio otro susto a la madre, ¿eh? ¡Ah, nos vamos! ¡Ah, que nos vamos! ¡De verdad la abandonamos! ¡No! Nos recoge, no sé si es la policía o nuestro padre. ¿Te ha gustado tu regalo? ¿Qué te ha pasado en el brazo? No te preocupes, lo arreglaremos. ¿Pero quién? ¿Quién es? ¿Quién sabe si es un policía? Es papá. ¿Tú crees? ¿La foto? Sí, es el papá, el de la foto. No. ¿No has enseñado nada más? Bueno. En memoria de Joy Brown, supongo que es el creador del juego y que estaba basado en su vida real, ¿no? De que ha tenido un pasado traumático. Bueno, chicos, pues no, me ha parecido, al principio estábamos muy, muy sacados, ¿sabes, no sabíamos qué pasaba, ¿eh? ¿Sabes de quién está inspirada esta historia? ¿En quién? De la familia latinoamericana. Al principio, como todo este tipo de juegos, pues no te enteras de mucho. Además, lo hemos empezado en inglés, que ha sido una cagada. Pero bueno, al final yo creo que ha estado genial. Me ha asustado bastante. Había un momento que decía, joder, pues no sé si el juego es divertido o no. Pero al final, es que estas cosas, joder, van pillando ritmo. Y la historia, pues, por supuesto, pues va molando. Pues bueno, chicos, tenéis mensaje fijado, ¿vale? En el chat ahora mismo. Para el capítulo de las partidas de Mike, que se estrena exactamente en 5 minutillos, ¿vale? Y también tenéis un link en la descripción, así que os espero a todos ahí. Especial de Halloween de las partidas de Mike. Mike X se nos va a contar el origen de Halloween y mola mucho. Y además, así descansamos un poquito, que estoy muy asustado. ¿Qué más? Bueno, tengo un saludito a todos los que habéis... Sí. A todos los que habéis donado, a todos los que se habéis suscrito, que no he podido porque, a ver, si en medio del directo, pues paro para saludaros y tal, se rompe el clímax, ¿no? Y no, el miedo no tiene gracia. Entonces, bueno, saluditos a Eduardo, a ver, ¿alguno más por ahí? Tú. Ay, no me cargan. Bueno, pues Eduardo es el único, sé que ha habido muchos que han donado, pero el único que me sale aquí es Eduardo. No, Eduardo, ¿qué ha pasado? Bueno, igual, muchas gracias a todos, os rejamos un montón, habéis salido en el directo, creo que está la notificación puesta y que salía, creo. A lo mejor lo te había quitado. Bueno, en cualquier caso, gracias por todo, chicos. Nos vemos a las partidas de Mike de estreno. Y luego creo que los compas van a hacer estreno, o sea, de directo de los Juegos del Calamar, que también voy a estar por ahí grabando. Así que hoy tenemos un día muy lleno de cosas. Ah, y luego además también dentro de unas horas os publico un vídeo nuevo. Sí, sí, estoy a topísimo. Creo que os va a molar. Nos vemos. ¡Adiós, chicos! ¡Despierta, Raptor! ¡Adiós! ¡Chao!